Hola, en el video de hoy quiero que me acompañen a propagar. Tengo mucho que propagar. Esta es la excelente temporada para hacerlo. Así que los invito a que me acompañen en este video. No se despeguen, que en un momento continuamos. Canal, los que son nuevos por aquí, mi nombre es Verania y hablo acerca de suculentas y mi historia con ellas en este canal, así que si les gustan las suculentas, consideren suscribirse. Con todo este rollo de quedarnos en casa, pues hemos sacado muchas cosas que tenemos pendientes y entre ellas es propagar, pero aún así es algo que hago cada año y que quiero compartirles cómo lo hago, así que acompáñenme a ver, es una experiencia bien linda, espero que les guste y lo disfruten. Acompáñenme. Pues vamos a propagar todas estas plantitas porque estamos en primavera y es el mejor momento para propagarlas. Así que acompáñenme. Es parte de lo que hay que hacer en esta temporada. Entonces vamos a propagar todas estas. Vean qué lindas están. Aquí el truco es dejarlas secar por un par de días, lo hacemos en la sombra, no al sol directo para que no se nos quemen. Dejamos en la maceta un poquito de algunas de ellas para que puedan seguir propagándose, ¿ok? Las pasamos para acá. Así vamos a hacer con todos, con todas estas. Este es un crepnocidum. Está hermoso, la verdad me gusta mucho y por eso me gusta propagarlo. Listo. También se puede propagar por hoja. Es también muy sencillo. Es como el rubrotrentum, que es fácil de propagar. Ahora con el graptopetalum paraguayense. Vamos a propagarlo igual. Estos en especial se han alargado bastante. Se han alargado bastante, por eso es que hay que propagarlos porque se deforman. Entonces es como que el mejor momento para hacerlo. Vean qué alargadas están estas. Todo esto. Esto no es un buen crecimiento. Esto es que realmente se han alargado por el sol. Aunque estos graptopetalums crecen altos, este no es un crecimiento adecuado de este graptopetalum paraguayense. Así que vamos a cortarlo para que pueda sacar sus mejores plantitas. Vamos a hacer lo mismo con este. Seguramente muchos de ustedes me van a preguntar dónde sería lo ideal cortar para tener mejores resultados. Como les he dicho en videos anteriores, en especial el video en donde les hablo de reproducción por cortes, es cuando vemos que ya se ha alargado bastante y hay algunos espacios, ahí es donde debemos de cortar, donde la roseta empieza a ser compacta. Sin embargo, puede ser donde ustedes gusten. Yo lo hago donde se vea bonita, donde para mi gusto se ve bonita y que de ahí pueda empezar a crecer una buena raíz y sea una planta bonita, donde la roseta, la forma de la planta se vea linda. No me gusta cortarla ni muy arriba ni muy abajo, precisamente porque quiero que se vea algo compacto. Entonces, trato de hacerlo más o menos a esta altura, es donde me gusta hacerlo y dejo que también las otras vuelvan a salir, porque estas no los tiro, estas plantas madres se quedan en un lugar especial y de aquí de donde yo le corté, de aquí van a salir nuevos brotes de estas nuevas plantitas. También sé que muchos de ustedes van a sentir feo al ver
todo este cortadero de planta porque no están acostumbrados a propagar masivamente o a cultivar tanto estas plantas. Yo estoy muy acostumbrada porque hago muchos arreglos, porque las cultivo, porque a esto es a lo que me dedico y efectivamente eso es lo que hacemos todos los que las cultivamos. Pero no les pasa nada, tengan en cuenta que es como cualquier planta que se tiene que podar y a la hora de podarse también crece muy bonita y mucho mejor. También le ayuda mucho eso, ¿no? Entonces, como les digo, esto lo dejo aparte para que siga creciendo y me siga dando más y estas son las que vamos a propagar de todas las especies que me gustan. Por ejemplo, este Graptopetalum paraguayense está muy sombreado, le hace falta mucho sol, este color no es el ideal para él, ni tampoco el crecimiento está muy alargado, entonces necesitamos podarlo para que cuando crezca nuevamente ya crezca como debe de crecer, compacto y lindo con los colores azul grisáceo. Bueno, aquí tenemos esta charola que está llena de cortes que son los que voy a propagar. Ya los he dejado secar por unos 2-3 días, se han quedado en la sombra con un poco de calor y ya están completamente secos. Ya podemos plantarlos y tenemos de muchos colores y sabores. Pues bueno, quiero enseñarles la primera charola de propagación, así que vamos a empezar. Bueno, pues aquí tenemos esta charolita que, como saben, yo reciclo todo, entonces estas a veces me las dan con unas plantitas y la vamos a reutilizar para propagar. Voy a también a reutilizar estos vasitos que tenía por ahí y los vamos a formar aquí para rellenarlos de tierra para hacer esta propagación. Esto lo que hago es que lo relleno con tierra especial para suculentas que drene muy bien. ¿Por qué? Porque estos no tienen hoyo. Y como no tengo tiempo para hacerles el hoyo a todos y son muchísimos, entonces prefiero que tengan un sustrato que drene muy bien, que se evapore rápido. Y lo va a hacer porque ahorita está haciendo tanto calor que no va a tener ningún problema. Entonces no voy a tener que regar tan seguido como normalmente lo haría si tuvieran hoyos. Así que eso me va a hacer que pueda ahorrar agua y a su vez tiempo, porque eso es lo que necesito, no estar tan pegada a ellos. Bueno, pues ya está, ya están. No los alcanzan a ver que son transparentes, pero bueno, ahora vamos a rellenarlo con un poco de tierra y vamos a traer los cortes. Vamos a ponerle toda esta tierra. Y bueno, y seguramente me van a preguntar que por qué no les hago el hoyo. Bueno, como les decía, es porque ya la verdad no me da tiempo, es bastante laborioso, tengo muchas charolas que hacer y es que este tipo de procedimiento a mí me funciona bien, pero no es para todos. Yo porque les quiero compartir lo que hago, pero en realidad lo ideal sería que tuvieran hoyos y que utilizaran las macetitas que usan siempre, así que pueden hacerlo. Bueno, en este caso estoy rellenando, o ya rellené todo esto con un sustrato especial para suculentas que drene muy bien. Tiene que drenar muy bien porque como no tiene hoyo, no va a poder salir por abajo el agua, pero sí va a poder evaporarse más rápido, precisamente porque va a tener este tipo de sustrato. Si yo le pusiera a este tipo de contenedores, le pongo un sustrato que retenga mucha humedad, se me van a pudrir estos cortes, entonces no lo recomiendo. Entonces aquí sí, si no van a tener hoyo, es importantísimo que sea un sustrato que drene muy bien. Bueno, pues ahora vamos a plantar todos estos cortes, lo vamos a hacer masivamente, como les decía. Este es un Sidum Adolphi Firestorm. Este Sidum, ahorita se nos dobló un poquito porque ya lo dejamos bastante tiempo en el sol y ya requieren de agua, entonces empiezan a doblar. Si les pasa eso, no se preocupen, los pueden seguir plantando y ya después poco a poco se van a empezar a enderezar. Así que traten de hacerlo lo más pronto posible, no dejen esperar mucho tiempo. Ahorita está haciendo tanto calor que se empiezan a doblar fácilmente porque ya requieren de ser plantados, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a plantarlos a todos estos, a todo este Sidum Adolphi Firestorm. Esta es una variedad del Sidum Adolphi Golden Glow o Golden Sidum. Tiene varios sinónimos.
pero yo para identificarlo mejor, a este le pongo Siduma Adolphi y al otro le pongo Golden Glow, por si lo quieren buscar en la tienda. Pero en realidad su nombre correcto es así. Este es una variedad del Sidum Golden Glow. Es súper lindo porque a diferencia del Golden, tiene unas, en sus hojas tiene unas rayitas como naranjas, así muy, muy brillantes, que por eso el nombre de Firestorm, como si fueran de fuego. Muy, muy bonito. La verdad es uno de los más vendidos. Les gusta mucho y por eso también lo reproduzco mucho. Y como les decía, me gusta mucho esta temporada para hacerlo. Es la ideal. ¿Por qué? Porque es cuando ellas crecen, es el inicio de la primavera, hace mucho calorcito, es muy fácil que empiecen a enraizar y sobre todo crecen rápido. Así, igual, de igual manera, la planta madre pues crece mucho, es abundante y es cuando entonces empezamos a podar y podemos propagar. Es así como lo hago cada año. Se puede hacer durante cualquier época del año, incluso en invierno. Lo que va a pasar es que no va a crecer tan rápido y va a tardar muchísimo en enraizar. Si nosotros podemos adecuarle la temperatura y condiciones especiales como para que crea que es primavera, pues entonces nos dará buen resultado. Pero si no, pues sí, vamos a batallar un poco con reproducirlas en otra época del año. Por eso es lo ideal, es hacerlo ahora. Pero bueno, yo lo he hecho en otras temporadas y me ha dado resultado poniéndoles las condiciones necesarias. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de poner en orden a todos estos cortes. Es como masivamente me gusta propagar. Estos yo creo que en unas 4 semanas ya están listos y ya los podemos pasar en macetas más grandes para que se puedan vender. Y vamos a hacer lo mismo con los demás cortes, con el Rubrotrinctum, con el Graptosidum Bronce o Verahins, que les digo que también son sinónimos, con las crásulas, con todo lo que tenemos aquí. Vamos a empezar a plantarlo. Podemos ver ya cómo ha quedado todas estas plantitas en sus vasitos. Ya están plantadas muy bien. Ya solamente vamos a llenar la otra charola porque todavía nos faltan muchos cortes. Yo tengo otras charolas, así que vamos a seguir plantando. Bueno, ahora vamos a utilizar estas que sí tienen hoyo y vamos a utilizar sustrato que tenga un poco de humus de lombriz y más vermiculita para que retengan un poco más de agua y no se evapore tan rápido. Como tiene muchos hoyos, regamos y luego se va el agua y se evapora. Entonces necesitamos un sustrato que tenga un poquito más de humedad para que nos ayude a no gastar tanta agua y no tengamos que regar tan seguido.
Estas ya quedaron. Están un poco desmayadas porque se quedaron más de 2 días afuera para que cicatrizaran. Y eso es lo que a veces les pasa, que se empiezan a como a encorvar. Pero ya una vez que empiecen a sacar raíz se van a enderezar. Así que no se preocupen si eso les pasa. Y aquí están todas las demás. Ya quedaron. Y aquí las estoy poniendo en un lugar que es muy cálido y que les da bastante el sol, pero no directo. Recuerden que aquí tengo como una especie de invernaderito. Entonces aquí hay charolas que son diferentes, que estas son especiales también para propagar. Están bastante más grandes. Aquí ya es momento de sacarlas. Muchas de ellas ya las podemos juntar. Por ejemplo, esta. O sea, todas estas ya tienen raíces. Entonces ya podemos ponerlas con otras como con esta y ponerlas en una maceta más grande y así dejar espacio para otras. Estas también ya están enraizadas, igual que todas estas. Estas ya tienen aproximadamente 4 semanas, entonces ya están enraizadas la mayoría. Unas con raíces chiquitas, otras más grandes. Por ejemplo, esta pues ya tiene bastante raíz. Y ya la podemos juntar con otras para ponerlas en macetas más grandes y que ya estén listas para la venta. Esto es lo mismo, nada más que estas así crece porque este es un sedum, nada más necesita un poco de color, necesitan estar un poquito más al sol. Y aquí están este, Darley Sunshine, que es muy bonito. Y todas estas, así que estas ya están. Estas también están muy bonitas. Este es un Graptopetalum también. Purple Haze, así se llama, está muy bonito. Este ya, también ya está. Entonces, ya es momento de pasarlas a otras macetitas. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado tanto como yo y que se animen a hacer algo similar, sobre todo en esta temporada que es ideal para propagar. Bueno, espero verlos la próxima semana con más historias suculentas. Hasta la próxima.